Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y es en esa palabra, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, que buscamos diariamente alimento y orientación para nuestra existencia. En nuestra lectura y meditación sistemática de las Escrituras, hoy nos dedicamos al Salmo número 33. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, te suplicamos estés a nuestro lado para ayudarnos en la lectura de tu palabra y en la aplicación de tu mensaje. Te pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 33 es un salmo de alabanza a Dios como creador, mantenedor y sustentador. Es también algo así como una convocatoria, una invitación a alabar a Dios. El Salmo comienza diciendo que los justos se alegren, que en los íntegros es hermosa la alabanza, que aclamen a Dios con arpa, con salterio y decacordio, con instrumentos musicales de aquellos días, que puedan aclamarle a Dios con alegría y que la palabra y la música reflejen reconocimiento por la grandeza, el poder y el amor de Dios. Ustedes saben que los salmos son canciones. Nos ha llegado la letra, no la música, pero eran eso, eran poemas, eran cantos hacia Dios, expresando reconocimiento, gratitud o pidiendo perdón. En este caso es un salmo que reconoce y que alaba a Dios por ser creador y preservador de la vida. Entonces uno se pregunta, ¿por qué alabar a Dios? ¿Qué motivos tenemos? ¿Qué razones tenemos para alabar a Dios? Desde el versículo 13 en adelante, se nos dice que este es un cántico nuevo. Desde el versículo 4 en adelante, se nos dice, porque recta es la palabra de Dios, toda su obra es hecha con fidelidad, porque ama la justicia y el juicio, porque de la misericordia de Dios está llena la tierra. ¿Por qué alabar a Dios? Por su fidelidad, por su justicia, por su juicio, por su misericordia. ¿Y por qué más? Versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este pasaje nos recuerda a Dios como creador, así que la creación es otro motivo más para alabar a Dios. Este pasaje nos muestra el proceso inverso a la fisión del átomo. En la fisión del átomo se transforma la materia en energía. Acabo de decir que este es el proceso inverso, la energía transformada en materia. Porque dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él habló y fue hecho, él mandó y existió. La energía del poder, de la palabra de Dios transformada en un mundo, en un planeta, en una estrella, en la maravillosa creación de Dios. Así que, ¿por qué alabar a Dios? Por su fidelidad, por su justicia, por su juicio, por su misericordia que llena toda la tierra, por su poder creador. Dice versículo 7, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Dios toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, sus pensamientos de su corazón son para todas las naciones. ¿Por qué alabar a Dios por su soberanía? Él es el rey, Él es el gobernante, Él es el iniciador del universo. Por eso dice, teman todos los habitantes del mundo. Por eso dice, Él hace nulo el consejo, frustra maquinaciones.
sus pensamientos son para todas las generaciones. Por eso dice el versículo 13, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, sobre todos los moradores de la tierra. Dice el versículo 15, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. O sea, lo alabamos a Dios, no solamente por ser el creador de la naturaleza, de la inmensidad del universo, alabamos a Dios también por ser el creador de nuestra vida. Por eso también lo alabamos. Versículo 16. El rey no se salva por la multitud del ejército. El valiente no lucha sostenido o amparado en su fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. No es por la fuerza del caballo, no es por la fuerza del valiente, no es por la grandeza del ejército, no es por las armas del ejército. ¿Y entonces por qué es? Versículo 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan, para librar sus almas de la muerte, para dar vida en tiempo de hambre. Es por su cuidado, es por su poder. Es por su fuerza, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra capacidad, es por la capacidad, por la inteligencia, por la fuerza, por el poder, por la provisión de Dios. Versículo 20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo. Por eso en Él se alegra nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Resumo. El Salmo presenta distintos motivos por los cuales tenemos que alabar y reconocer la grandeza y el poder de Dios. Por su fidelidad, su justicia, su misericordia, su poder creador, por la naturaleza, su soberanía, por su cuidado protector, por la creación y el mantenimiento de la vida del ser humano. Por todo eso, nuestra alma confía en Dios como nuestra ayuda y como nuestro escudo. Por todo eso, su misericordia se manifiesta sobre nosotros. Y David dice, Señor, entonces, por favor, actúa conforme a esperamos de ti. Complicadito el cierre del Salmo, ¿no? Porque dice David que él actúe según esperamos de ti. Significa entonces que si yo no tengo una espera confiada y paciente, si yo le pido a Dios que Él actúe conforme a como yo confío y espero en Él, ¿será que usted y yo le estamos dejando a Dios que actúe conforme a lo que nosotros confiamos? Porque si Él tiene que actuar conforme a lo que nosotros confiamos, entonces no nos quejemos después que parece que Dios no existe o parece que Dios no contesta. Querido amigo, querido hermano, alabe a Dios en esta mañana. Reconozca todas sus bendiciones. Confíe totalmente en Él y Él va a actuar en su vida. Preséntele ahora su petición y también su gratitud.
Señor, te damos gracias y te alabamos por todas las características que hemos analizado en este salmo. Pero también nos colocamos ante ti con temor, con respeto. Pero nos animamos a pedirte que actúes conforme a tu misericordia y conforme a nosotros esperamos y confiamos en ti. Bendice a todos nuestros amigos y danos un día muy bendecido. Te pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en este día. Mañana continuaremos con nuestro viaje fascinante por las páginas de la Biblia. Que la bendición de Dios te alcance a ti, a toda tu familia, durante todo este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.